Querida Olga, aquí estamos porque amamos la música. Porque amamos la música. Y cuando alguien como tú se rodea de un equipo así, de amantes de la música, de gente linda, es porque tiene adentro mucho amor, mucho fuego, mucha pasión. Gracias por compartirla con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Estamos bien contentos de estar aquí de nuevo retomando la carrera. Por un tiempito que estuvimos con una situación de salud de mi papá, pero ya gracias a Dios estamos dando candela, como decimos nosotros. Y cuéntame cómo haces para que no se pierda ese fuego. Que te tiene que gustar. Yo pienso que las cosas, si no te gustan, no las vas a hacer nunca bien. Y no solamente que te guste, que cuando te das cuenta de que hay tanta gente que confía en ti, que le sigue gustando lo que tú haces después de 25 años de una carrera, y que todavía pagan algunos boletos por irte a ver, sean 10, sean 1000, sean 50,000, vale la pena estar ahí. Engañar por lo que parece hermoso, no te dejes engañar por lo que parece hermoso, que el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo, el amor no es solo sexo, que el amor no es solo gozo, que si te quiero te dice, que si te muero te habla, que eres mi vida te dice, mil chulerín van a tener que bailar, señores, para que venga se baile, palabras que se funden como el río y como el mar, y dice, es mentiroso ese hombre. Hermes Mieses trabaja con las comunidades indígenas en México y ellos son unos artistas maravillosos, los huicholes. Son artistas de luz, de color, y yo con mucho amor y con mucho respeto quiero para ti un pequeño... ¡Ay, qué cosa más espectacular! Es una belleza. ¿Sabes por qué yo admiro mucho esto? Porque tengo a mi hermano que es artesano. Él talla santos en madera. Y yo respeto mucho lo que son los artesanos y la gente que trabaja con sus manos. Miren qué cosa más espectacular esta. Detalle siempre cuenta, para que eso nunca muera. Si tú quieres saber lo que siento yo, ven, siéntate y escúchame, por favor. Quiero más tiempo, igual que ayer. Quiero invitarte, así, así públicamente, a ser parte de este proyecto de amor. Que siempre te he admirado mucho, el amor que le pones a la música, el amor que le pones a la vida, que luchas tú también por crear un poquito de conciencia. Tenemos que tratar, especialmente nosotros que tenemos hijos. Estoy queriendo una canción que se llama Toma mi mano, precisamente hablando de lo que es nuestro mundo. ¡Qué bellísima canción! Sí. Precisamente la segunda parte dice, hay pobres que lo que tienen es solamente dinero. Hay ricos de alma que piden solo un pedazo de pan. Hay que acabar con el hambre, hay que acabar con la guerra, que no haya más injusticias, racismo y desigualdad. Catástrofes naturales, temblores por donde quiera. Cuidado que viene el tsunami, el tornado, el huracán. Véndame tu mano. O sea, son temas que a veces tú te quedas pensando por la noche cuando te acuestas, porque tuviste unos hijos, siguen creciendo, ya tú eres adulto, pero quisiéramos que este mundo siguiera para poder que esos niños sigan disfrutando de él. Así que, sí. Vamos a hacer un pedacito. ¿Qué está pasando este mundo donde tú y yo respiramos, donde semillas florecen y aún nos calienta el sol, se ha ido de vacaciones? El sentimiento más puro es el que cura las almas y su nombre es el perdón.
se fue de huelga el respeto, la tolerancia escondida, y doña Fe ya no aguanta que estropee su atención. Dame tu mano, toma la mía, y vamos a darle a nuestro mundo un poquito de color. Tengas miedo. Con mucho respeto, y como todos somos uno, y esto lo guardo para solo gente muy especial, y no sabía si te lo iba a dar, es el OM. Ay, qué cosa más hermosa. Para ti. ¿Quién hizo esto? Del Chopra Center viene y los huicholes lo decoraron. No, espectacular. Y quiero con mucho amor para ti, para que te dé toda la buena vibra, que recordemos que hermoso, todos somos uno. De verdad, qué hermoso. Ay, sí. De verdad, no todo el mundo regala este tipo de cosas. A veces las flores son bonitas, a veces cosas son importantes, pero estas cosas que tienen significado, pienso que son las que uno conserva para toda la vida. Así que te doy las gracias. Gracias a ti. Ya quisiéramos también que hubiera mucha gente como tú y como toda la gente que está trabajando con tu grupo, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, darnos la mano. Que soy bonita, flaco, gordita, que me quieres mucho, que me necesitas, como antes decías, ella tu medida. Perdón que sea tan informal, tan loco. Ay, nene, si más loca soy yo, que te pasa, dar un beso. Muchas gracias, mi corazón. Muchas gracias, porque gracias. Amamos la música, claro, y ahora vamos a gozarlos intensamente. Claro, nombre de Dios. Ya vamos a trabajar. Ya van a señores, trabajar. Señores, muchachos, nos vemos. A trabajar.